Una fragancia bien escogida puede ser una característica distintiva. Es la primera cosa que la gente percibe cuando entras a una habitación y la última que sienten cuando te vas. Giorgio Armani. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Jessica, conocida como la chica Trend. Y te invito a que te quedes hasta el final de este video. En este video te voy a mostrar cuatro perfumes que sí o sí debes tener en tu hogar si quieres ser percibida como una mujer elegante, femenina, delicada, jovial. Decidí traerles este video en el día de hoy porque sé que muchas de ustedes no saben muy bien cómo funciona el perfume, cómo se pueden buscar las notas, que los perfumes tienen notas. Sí, yo sé que muchas de ustedes no sabían o no saben, como yo no sabía, entre otras cosas. Y esos perfumes son súper económicos y asequibles para todo el mundo. El primer perfume que les traigo es uno que lo recomendó una youtuber, que yo creo mucho ese criterio, y no solamente porque tiene una comunidad bastante grande de 1 millón punto no sé cuánto, sino porque cuando ella recomienda algo es porque realmente es bueno. Y entre estos está el Vela de Ésika. Señores, este perfume es el final. Este perfume está creado especialmente para resaltar la feminidad de una mujer, su autenticidad, su elegancia. Está creado con notas florales de peras francesas y exclusivos aceites de rosa de Bulgaria. O sea, este perfume es el final. Huele riquísimo, no me puede faltar. Espero que nunca lo dejen de hacer. Vela de Ésika. Y es súper económico, señores, súper económico. El segundo perfume que les traigo es este de Ésika llamado Mía. Es súper bueno, es famoso, se ganó un premio, estuve leyendo, porque es el final. También tiene notas florales y es de muy larga duración. Cuando yo me lo pongo, se me queda como el olor en la ropa y en la piel y de verdad es riquísimo. Las notas que predominan en este perfume son notas de gardenia dorada de África y pimienta de rosa. Está especialmente dirigido para la mujer que decide vivir libremente y que quiere ser percibida como una mujer elegante y fuerte. Y les digo que este perfume no es para nada como, vamos a decir, uno de Chanel o uno Versace o un Mugler que huele muy fuerte. No, los perfumes de Ésika son como sutil, que se quedan en la piel y me encanta. Si escuchan un ruido en el fondo es que precisamente hoy mi vecino que tiene un camión decidió irse hoy a las 7, cuando se va a las 6 y a las 5 de la mañana. Ok, gracias. Continuemos. El tercer perfume es un perfume que tengo sentimientos encontrados, puesto que con este yo tengo 5 años y me lo trajo, me acuerdo, como ahora mismo, un ex enamorado de Puerto Rico y la verdad es que yo no sé ni qué decir. Este perfume huele a gloria. Este perfume se me está terminando casi y yo me voy a comprar uno antes de que se me acabe porque es un perfume que de verdad eso huele a mujer femenina, a mujer elegante, a mujer con dinero, mi amor, y por el precio, ustedes se van a morir cuando lo busquen en Amazon porque no lo van a creer. Y cuando lo huelan, es que ustedes van a decir, no, Jessica sabe de lo que está hablando porque ese perfume es el final. Y este perfume se llama Donna Karan Attempt View Brush. Perfume se te queda hasta 3 días en tu ropa. 3 días en tu ropa y más. Porque si va de acorde con tu pH, sis, necesitas esta hermosura. Esa es una marca que quizás ustedes no la han escuchado, pero esta marca tiene hasta ahora 20 años en el mercado. Y tiene muchas fragancias. O sea, es el final de tan bueno que es. Notas que predominan en este perfume es que es un perfume cítrico, floral, fresco, afrutado, amadurado, huele a rosas, dulce, empolvado y almizclado. O sea, es un perfume que yo creo que hasta tiene una nota así como sutil, sutil, amaderado, porque la verdad es el final, de verdad, lo amo. Y el cuarto también es de Donna Karan, pero este es de la colección Donna Karan Stories. Es más reciente. Dios mío, este perfume se lo robé a mi hermana. Renelda, te amo. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Miren, miren, miren cómo lo llevo, miren cómo lo llevo. Y también el jabón, ya lo terminé, porque el jabón huele riquísimo. Y el perfume ni se diga.
y por el precio, señores, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, es que ustedes se van a desmayar cuando lo vean. Y cuando lo huelan, vuelvo y repito, va a ser el boom, va a ser peor, porque van a decir, no, he encontrado la gloria. Las notas principales que resaltan de este perfume son vainilla, latónico, afrutado, dulce, tropical, empolvado, fresco, cálido, especiado, y siento que tiene un poquito de madera en el fondo, porque se siente el vibe. O sea, este perfume es el final, el final, el final. Y nada, mis chicas y chicos trend, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado, sis. Que compren su perfume, que me dejen saber en los comentarios si les gustó, si lo han usado, si lo comprarían de nuevo, si no. Y si tienen otros perfumes, me lo pueden recomendar para yo comprarlo y hacerles una reseña. Yo encantada. Recuerden regalarme un like, compartir y suscribirse al canal para que siempre estén atentos a lo que yo les traigo. Besitos en las mejillas. Bye.